Hola, 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 hola. A ver el volumen de esto, está bien allí. ¿Qué tal, Ira? Pues Panda, bienvenido.
Ya el bot avisó, ya puedo ir empezando esto. A ver. Bueno, 1, 2, 3, 3. Allí está. Hola, Seat. Hoy voy con la luz prendida y voy todo de pana. Para no asustarme mucho con el jueguito. ¿Qué pasa? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Ahí está el buen Seat haciendo spameo de las redes. Bienvenidos a My Village Life. Es como el Summercard, sí, mejor. No sabía qué hacer hoy. No sabía si jugar al Vice City o a los camiones o a My Summercard. Hola, Dani. Cuidado, vamos rápido que Dani tiene 3 GB de internet. En fin, no sabía qué hacer, así que me he decidido por jugar un ratito a My Summercard. My Village Life, a ver si consigo hacer algo más con el ataúd. Es más, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el sábado? ¿Planes para esto? No voy a pasar todo el directo tratando de abrir el ataúd. Me llevo una, volvaje, puño. Creo que tenía que haber desactivado eso. Creo, bueno, te la debo, volvaje, porque ya estoy tomando otro tipo de licor. Estoy tomando otra cosa, pero cuando esto se me termine, la busco. Tu hermana te dio 1 giga. ¿Pero qué, te traspasó 1 giga o cómo? Venga, ¿qué es lo que quiero hacer hoy? Quiero hacer dinero para comprar las cosas en la tienda para ver si tuneamos el Trabant o montamos el coche de Drácula de rally. ¿Eh? Me encanta. Me encanta. Pero no se escribe un mérito más. Tengo dedo congelado porque acabo de venir con la moto estando grabado. Mierda. No jodas. Por eso es que yo a veces pienso en comprarme una moto. Dinero. Mira, se pueden verter troncos. Así que estoy pensando en cortar troncos, llenar el camión con ellos e ir a venderlos. Está bien. Creo yo que está bien para empezar. ¿Cómo era? Yo sé que era con esto. Yo sé que era con esto. Ok. Para ver cuántos nos dan de dinero por llevar unos cuantos tronquitos. Me compartió por la app de Lowe. Ah, pues no sé cómo va eso. Venga, vamos a ir cortando troncos mientras vamos. La verdad es que no he pensado. No he pensado todavía qué podremos hacer para abrir el ataúd. La verdad es que no me han surgido muchas ideas. Es cierto, buena, muy baja. No sé si te saludé. Vi que canjeaste lo a la cerveza, pero no te saludé. Ah, pues qué bien. Porque a veces a mí me sobran. Bueno, a mi señora le sobra internet, megas y cosas de estas. Y ahí me faltan. Y se van a la basura al final de mes. ¿Motosierra para abrir? Sí. Para empezar. Quiero cortar unos cuantos troncos y llevarlos para venderlos. Para ver cuánto dinerito nos puede soltar esto. Drop. Sí, drop. Porque hay que reunir mucho dinero. Porque hay varias cosas para comprarle a los coches. Pero no tenemos, bueno, tengo dinero, pero eso no alcanza para prácticamente nada. Ahora. Ah, me encanta el sonido de esto. Bueno, aquí falta la música, ¿no? Aquí falta la música, importante. Vamos a hacer como Luisito el Cani, cuando era joven. Ahí. Bueno, el coche está un poco lejos. No se oye mucho, pero bueno. Hay que montarle un audio a esto.
En las mías acumuladas, un tope. Yo tengo 5 contratados en confinamiento, unos datos móviles, acumulé 15. Ah, se acumulan, genial. Genial. Pues no, el sonido del coche no llega hasta aquí. No llega. Tengo que traer la radio. Pero bueno, igual no vamos a estar mucho tiempo aquí. Y nada más cortar algunos así. Meterlos todos al camión ese gigante que tengo. Y llevarlos. A ver cómo va eso. Pago 8 euros de tarifa al mes. 8. Es que yo pago como 17 euros. Una mierda así. Me acabo de pillar el World Racing Championship 8. Estoy dándole caña con el estrato. El estratosfera. Bueno. Vamos allá. Tengo el camión en un lugar bien posicionado para lograr poner los troncos. Más fácil. Cuidado, mamá huevo. No sé cuántos troncos puedo llevar a la vez. No hay calidades, no. No, coño de la madre. No hay calidades. Qué mierda. Qué mierda. Mira donde tengo el camión. Es tan fácil. Cualquiera lo hace. Bueno, más o menos. ¿Dónde era lanzar? Ah, era en la G. Coño de la madre. Coño de la madre. Bueno. Bueno. Ahí vengo yo. Tan fácil, mira qué fácil es. Mira qué fácil es, decía yo. En la G. Pues ahí está. Ya sabes. Con la señora Hess. Este se va a caer de aquí, ¿verdad? Ahí está. ¿Puedo salir yo del camión? Ahora me quedo aquí encerrado como un tonto. Ah, puedo salir, puedo salir. Momento. Es que no. Quiero escuchar la musiquita, pero no llego. No alcanzo a escuchar absolutamente nada. No es tan fácil. No, para que tenía que buscar la tecla correcta. La tecla correcta es la G. La letra G. Mira, sí. Trabajando al atardecer. Me parece bien. No, sube. Coño, es que no veo nada. Con los troncos aquí no veo nada. Hay un tronco aquí también. Ya no lo agarra. Mira, es ponerse aquí y presionar la letra G. Oh, coño de la madre. Es que tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza este señor, ¿sabes? Ese es el problema. Demasiada potencia. Ahí. Jerónimo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va el día de hoy? Hoy, como milagro, he estado en Discord toda la tarde con Breo. De milagro, ¿sabes? Que yo para meterme en la voz, en la voz de Discord. Pero hoy lo hice. La discordación. A ver, niño, agarra este. Gracias. Tum. Breo debe estar comiendo todavía. Y yo me lo pierdo. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo? Estuve con Breo ayudándolo a instalar el Test Drive Limited 2, poniendo canciones muy buenas de Gunther. ¿Qué más? Haciendo desgracias con unos emojis y más nada. No muchas cosas. Ya sé, me tengo que meter al camión y lo suelto aquí. Oye, pero ¿por qué explotan? ¿Por qué coño explotan los troncos? Eso es lo que no entiendo. Con delicadeza, amigo. Coño, mamá huevo. Stay here, stay here. Luis, ni caga me deja. Vengo del baño, acabo de venir a cagar. Tranquilo, creo, no he hecho nada importante. Estoy simplemente cortando madera para vender.
Yo casi me paso por vos, pero estoy dando un buen, estoy limpiando mi PC. En tu PC, te creo que debe tener una desgracia de archivo. Debe tener una desgracia de archivo con la cantidad de mierda que te descargas tus Golds. Y ahorita como que voy a dormir porque esto de estar aquí de noche cortando troncos que no veo una mierda no es muy fácil. Fase 2. Fase 2 de reducción de peso. ¿Ves por qué explotan? Coño de la madre. Coño, caigan. Venga, para abajo. Caigan relajadamente en el camión. ¿Ves? Así tienen que caer todos. Por cierto, este coche, el sonido, el audio que tiene, no furula. Ah, pero yo tengo otra opción. Espérate. No, ciérrame esa puerta. Estaré hoy mañana estando en el juego lo más seguro. Juegos. Más juegos, Volks. Más juegos, Volks. Reducción fase 2, eso. ¿Y estuvo easy o estuvo tryhard? ¿Cómo estuvo, Breo? A ver, voy a coger esto y mejor me voy a dormir. Ah, pero momento, momento, que tengo el tractor ese, la cosa esa loca que puse a funcionar el directo pasado. Y yo creo que con eso me va a dar la luz. La luz. A ver. Get in the vehicle. Ah, amigo. Exit the vehicle. Ahora sí veo. Bueno, ahora veo demasiado. Hay una cosa aquí que el señor me dijo que la activara, pero yo creo que se ve mejor sin el bloom, ¿verdad? Porque es que si le pongo el bloom parece que va a explotar por el brillo. Mejor se lo desactivo, me parece que así se ve mejor. Bueno, si me pone esta canción de la Pantera Rosa así, esto me da un poco de miedo. Lo de Steve, lo de Epic, lo de Jack Store. Y los de Jack Sparrow. Y los de. ¿Cómo se llama lo del móvil? Java. Hey, Gustin, ¿qué pasa? Bienvenido. Gustin, lo siento, fui yo el que la lió con los emojis. Fui yo, Gustin, soy el culpable, lo siento. Vente a vos. Lo voy a necesitar hoy en voz porque necesito que me ayuden a ver cómo coño se abre el ataúd. Tengo que descubrir eso. Tumult, señor de la noche. Pues sí, fui yo. Fui yo que la lió con los emojis, Justin. Mala mía, mis disculpas. ¿Qué pasó, Volvás? Entonces nos vamos para vos. Ahorita ya te digo, estoy cortando troncos para llevar a vender. Después tenemos que averiguar cómo coño abrir el ataúd. Que está en la cabaña. Mejor me dormí porque es que no veo una mierda. Que sepa que fui. Ya él sabe, ya yo lo dije. Ya yo lo dije, yo asumí la culpa. Yo soy el culpable. ¿Por qué? Porque soy mitad hombre, mitad animal. Solía volar contigo en un Pegaso, pero tiene el corazón hecho pedazos. A dormir, mira, creo que sea de día. Yo no me entero de nada. Ah, no, que salió una publicación de Gustin en Noticias Canal de un video que subió. Y yo pues me agarro en un momento de aburrición y lo llené de emojis sin sentido alguno. Y Gustin puso en la gestión del canal. Cada vez ponen mierdas que menos tienen que ver con lo que publico, ¿no? Y yo, ups, fui yo. He sido yo. Lo siento. Lo siento. Si quieres las puedes eliminar. Bueno, las reacciones, yo creo que el jefe creo que puede eliminar las reacciones, ¿verdad? Mira, vamos a vender esto, que no sé cuánto me irán a dar. No sé cuánto me irán a dar por eso que acabo de cortar la cortación.
Pero para tener una idea, yo liándole tiempo inmemorable. Yo no la lío, yo nunca la lío. Yo nunca la lío. Dayana, mi amor. Aquí ando, vendiendo troncos por ti, mi reina. Claro, y yo salgo por dónde. Y se ríen de mí. Este tonto se monta en el camión y cómo coño va a salir. Ok, porque tengo un poco de mierda aquí. Venga, ya me voy para vos con ustedes, un momento. Hola. Luis se vino. Hola, hola, hola. Hola. Luis se corrió a... Buena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Coño, espérate, que ahora escucho todo. Lo primero, buenas tardes. Os escucho mal. Yo los escucho de pana. Yo escucho a Luis de pana. No pasa nada, Dani. Te queremos igual. Pero no le escribas que te está escuchando. Luis. ¿Qué? Que te oigo doble. Es culpa tuya. Es culpa del directo. Es culpa por hack. Tienes el directo con volumen. Silencia, silencia el directo. Ya lo silencié. Sí. Bueno, vamos a ver cuánto nos dan por este poco de mierda. Vamos a ver para. A ver, ¿dónde coño está el lago? Dani, en mi pueblo hay internet, no sé tú, a lo mejor es en un pueblo en medio del monte, como hay modo la cabaña de My Villages, pero tío, coño. ¿Ya has pensado en algo, no creo? Sé. ¿Para qué? ¿Para eso? Para abrir esa mierda. Sí, a ver, la verdad no sé, pero yo se me había ocurrido preguntarle al tipo con algún objeto, no que te dijese, a lo mejor tú le dices tres, y de esos tres te dije, pues yo no sé, pero es que ya lo intenté. Eso, ¿qué más se puede hacer ahí? Yo no sé. Yo no sé, ni siquiera, tío. Ahorita vamos a ir otra vez, vamos a ver cuánto me dan por vender troncos. ¿Dónde era la? Ah, ya era allá al frente. No sé cómo coño se hace esto, pero ahí supuestamente se venden los troncos. Ah, bueno, Dani, no, ya, si no te sale no rentable tener internet, tío. No sale rentable. No sale rentable que tener wifi. En el pueblo, si solo van una vez al año, tío, pero ¿qué pasa para ver y tener internet? Es un sitio al que solo pasa una vez al año y 3 días. Ah, ok. Que sé. Bueno. Coño, ya madre. Soy. Bueno, ahora creo que mejoró algo su internet, tío, porque, pero bueno. Mira, aquí supuestamente tengo que dejar caer las cosas, creo yo, ¿no? Salud. Gracias. Coño, que estás en directo, amigo. ¿Qué hace? Te ha salido el diablo. Niño, ahí. Que no estamos en el canal de Billy. A ver, yo estoy. Pues Billy está en directo. Bueno, entonces anda para el directo de él y eructa en el directo de él. No, que, mi, que yo a ese señor ya no lo veo, tío. Me gustas más tú, mi ciela. Ah. Con ese pijamita cuadros que me pones más cochudo. A ver, es aquí, una ¿no? Perra mala. Yo le daría más para atrás, ¿eh? Sí, yo lo sé, yo también. Levanta esos brazos. Momentos. Te los momentos. Ahí ya. No, ahora muchos coño de la madre. Luis, y ayer te perdiste la cara de Volkswagen, tío. Es una persona bellísima. ¿Y por qué no mandan captura? Son unos malardos. Porque no. ¿Cómo era esto? Claro, es un OnlyFans. Open de cargo. Allí, a ver. ¿Será que habrá Winway? Tenemos 12.480. Bueno, tampoco es que traje mucha mierda. Coño, oh, creo yo que yo tengo ahí. Eso, te vale. Ay, ¿eh? Coño de la madre. Casi. Toma. Casi. Eso es puntería. Volvá en Jesucristo. Yo creo que si le vamos hacia atrás, flip, él se va, se los va a arrastrar.
Mira cómo sube el dinero, mira. Gano dinero conduciendo. Seat. Allí, ¿Qué ¿ve? tal? Listo, es tan Crack. fácil. Solamente quedaron unos aquí. 5 segundos. Y Bueno, pues listo. mira. ¿Cuánto? Lo dije. Dije la cantidad. ¿Cuánto tenía? 14.000. Acabo de decir la cantidad y me olvidé. También se me olvidó. Es que estoy metido en otras cosas. Estoy metiéndome en el Traías HD, en doce. Tenías 12.484 pavos. 12.000. 12.484 pavos. Coño, Estoy haciendo un entonces. clip. Imagínate Yo solo si sé. lleno esta mierda de madera. La buena pasta. Entonces, Stonks. un camión lleno de Esta esto. semana sin parar instalando mierdas. Renta. Joder. Uno. Close de cargo. Vamos a la cabaña. Vamos a ver qué hay de nuevo. Ideas, ideas. La cabaña está un poquito lejos. Sí, lo sé. Lo sé, amigo. Me queda aquí un... Para que esto no me lo puedo ver como si fuera cerveza. Veinte mil. ¿Qué coño hago yo con 20.000? Creo que no hago nada. Me están llamando chivato por el canal de Agustín Gorriz de Discord. Me parece feísimo. Me están llamando chivato, tío, por gestión del server. A ¿Qué ti, chivato. haces? Sí, porque dije que fuiste tú cuando ya lo habías dicho y me Ah. llamaron chivato. Bueno, Me ya. dolió en el alma. Pero bueno, No mejor me importa. callo que me banean. Ya lo dije yo, no Pues importa. sí, Te compro mejor. una caja de 24 cervezas. Tengo una caja ahí, Dani. Tengo una caja completa también. Yo voy a aportar a la misión y voy a Toma. mandar un cadarazo. Con amor. Puede más. Por ahí. ¿Será que paso por aquí o me estrello? Paso. Bien, con Pasa. 20.000 no compramos nada todavía. Ay, no sé. Tú sabrás. Hay que llenar un camión de estos. Es que Un mira. camión, madre de Dios. Sí. Esta noche me tomo una mientras ceno. Dice Dani, ¿eh? Mira. Fíjate. Esto es para el Traban. El spoiler. Sí, mamá mío. Madre de Dios, no, Todo esto es para el Traban. Luis. Mira nada más. 15, 25, 32, No, 37, Luis. 38.500. Necesitamos nada más para montar el Traban Tuning. No, no me Mira esto, seas. 50.000. El No me seas Supercharger. guarra. 50.000 para comprar un Supercharger. Hay que traer a lot of money. La DIC Too y much esto. dineros. ¿Qué será esto? Esto es para nuestro camión. Truck Tarpaulin. Truck. Truck. Venga, voy. No sé qué mierda es esto. No te veo retrasado, tío. Closing. Todos estamos ¿Qué mierda retrasados. es esto? A ver, tío, es que yo lo veo tarde, tío. No te puedo decir, suéltalo. Parece una alfombra, tío. Parece un cojín. Parece una empanada. No, no, eso es un cojín, tío. Decía truck. Decía truck. Estoy instalando de todo menos lo más importante. Oh, mamá Ahora tengo un saco mío. de patatas Ah, una tostadas. Es lona. una lona. Ah, Amigo. es que el retraso mental a veces te hace Vale. olvidar cosas. Así. Ok, hemos gastado todo el dinero en una lona. Perfecto. Está muy bien. Maravilloso, tío. Se me ha Eso quedado es muy bien. taqui-taqui Hay rumba. que llenar el camión de troncos, ya lo sé. Salud. Hay que hacer eso, tío. ¿Dónde poner a la Creo casa? respeto, ¿eh? Cállate, una El empresas. camión. ¿Qué ha pasado? Ah, se fue El ese. mapa mide 3 metros cuadrados y yo todavía no me lo sé. ¿Por qué tú? Lo he hecho. Sea, pero ¿qué te pasa?
¿Está sea ahí? Sí, está. Lo escuchaba lejos, lejardo. ¿Dónde coño estoy? Estoy en los edificios. Ajá. Si prendo la luz, se puede que vea algo más. Venga, por aquí. A ver, ¿cuánto tiempo nos tardamos llenando un camión de tronco? Qué dolor, ¿no? Sí. Sí. Y a mí se me olvidó dejar la luz de la casa encendida, que con eso me guío yo. Allá está la granja vieja, allí están los vecinos. Y my house, si vas, allá. Si vas donde las tipas. ¿Si voy a qué? ¿A dónde las tipas? Si ante las tipas hay que poner una canción de Gunter, tío. Sí. Confirmado. Ahí, Luis is in the house. Ahora lo bueno sería. Yay. Yay. Luis. Coño, no escucho una mierda volvaje. Yo te subo aquí, volumen de usuario, oh. Subir. Año lo mejor se viene a vos. Maravilloso. Masturbable. A ver, volvaje, di hola. Hola. Ah, ahora te oigo. Ok, muchas gracias. Listo. Una cosa turquísima. A ver. Ya sé por qué era, porque está usando otro micrófono. Es que soy inteligente. Ah, no sé, yo porque te subió el volumen a 200%. Ay. También lo comento un bajo un ratito, mi prima ha dicho que tiene 30 gigas, mierda, acumulado, y que lo puede usar todo con zona wifi. 30 gigas. Yo no entiendo de eso, pero suena mucho. Bueno, yo te digo, yo tengo 4 gigas y se me van viendo videos en la hora de almuerzo. Bueno, Luis, yo tengo datos compartidos. Eso es más triste. Cuidado que atropella a mamá huevo. No. Él es inmortal, tranquilo. No, mi mamá el huevo. ¿Por qué mi mamá el huevo, tío, si me lo matas? ¿Quién me va a mamar? ¿Hago derecho? ¿Quién me va a hacer en él? ¿Qué coño? Era mejor del otro lado. Yo voy a su perro. ¿Qué dices tú, Colspare? Mac, más huevo. Luis. ¿Ah? Coño, ahora no me sale la palabra en castellano, tío. ¿En el coño? No. Te voy a dar una explicación muy turca. En el garaje, pero que está arriba de la casa, tío. Donde está el techo, sí. Que hay un hueco libre ahí para guardar cosas. De la casa ahí no sí. Hay nada. No, ahí no hay nada. Joder, a lo mejor había alguna herramienta para abrir el ataúd. No hay nada. Hostia, el garaje, pero que está arriba de la casa. Te entendí. Tú tranquilo que te entendí. No, ya lo sé, porque tú eres como yo. Te he hecho la entiendización. Pero no sé si esta mierda aquí me sirve, pero me da igual. La luna, normalmente eso era para tapar cosas, tío. Pues sí, el contrabando que llevamos aquí. Madera, traficando madera. Traficando la madera. Tráfico de madera. Tráfico de madera. Ay, es lo que tienes traficando la madera. A ver, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. El radio. Os digo un dato. Madeira de la buena. ¿Sabéis qué? Me estoy rascando el brazo, tío. Interesante. El brazo derecho, por encima del codo. Qué interesante. Dios, tío, solo tengo pelos, piel y hueso, tío. No tengo carne, no tengo músculo. Coño, no te bugues. Una puta desgracia de ser humano, tío. No te busques, radio.
Después pues me dicen en el directo, tío, que estoy sexy con el pijama, tío. Coño de la madre. Luis, ¿Qué? ¿quiere, bueno, ¿quieres que os cuente una anécdota sobre el pijama que llevo puesto, tío? Este Os voy pijama a que contar dijiste una tú que estaba anécdota, muy lo voy a contar. sexy. Sí, primero tienes que decir las palabras mágicas. Os voy a contar una anécdota. Coño, radio de mierda. De la madre. Pero esta sí te Dani, tú escucha mi espérate. abuelo. Mira, Ya hace va, qué dos rabia, tío. años fuimos de excursión con el instituto a Madrid, tío. Y este pijama era nuevo, el que llevo puesto ahora. Era. Y al venir, paramos en una gasolinera y nos subimos al autobús, vamos por el camino, pero aún cerca de la gasolinera. Me dice una chavala, ¿no tienes valor a ponerte el pijama? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Me puse el pijama y vine hasta Galicia, tío, en pijamita. Llego aquí y me dice mi madre, ¡ay! ¿Llevas el jersey del pijama? Y yo, mamá, llevo el pijama completo. Y mi madre, ¿cómo? ¿Cómo? Pero tú y yo, coño, que debe venir cómodo. Y mi madre, anda, tira para casa que aquí hay gente que me conoce. Y yo, coño, voy en pijama, no me subo, tío. Me llevo un tanga en la cabeza. Lo más importante es andar cómodo. Claro, tío, es que no Venga, sé. ahí te queda, no me jodas la puta vida. Pues tío, la radio poniendo los asientos de atrás. Coño, la quería poner aquí en el Para verla. maletero, pero no me Y deja. usted digo esto. Deja de hacer eso, breo, deja de hacer eso. Yo Coño, voy tío, que a me hacer salen un solos, poco. es que. Voy a hacer un poco hijo puta y voy a tomar todo el chat. Estoy comiendo espagueti, carnita molida y salsa. Joder. Eso no se hace tampoco. Eso no. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué pasa si comes eso? Pero como hagas un Te turbolag. viene esto, tío. Como hagas un Este fue. turbolag, voy a ir a tu pueblo con esta Desmutealo. mierda. Mutealo. Te voy a cortar los huevos con una motosierra. No, no tienes cojones. Me los cortas a mí para ponértelos aquí. Tú eres el que no va a tener. Sí. Pero, tío, además, tío, pues mirándolo por un lado, tío, esos son stones, tío. Me castras gratis. Me quitas de tener hijos así de gratis, tío. Estoy teniendo una idea para cargar el camión más rápido. ¿Qué? ¿Aeruptos? Subo los Está troncos dando. completos y los corto en trozos más pequeños arriba del camión. También. Pero ya que podría servir. Podría ser una buena idea. Aunque mis buenas ideas siempre terminan siendo una mierda, pero creo que No, tío, podría resultar. y como las mías, tío. Yo estoy haciendo cosas de moderador. De moderador. Banear a gente, ver porno, banear a gente, ver porno. Banear gente y comer. Bañar gente y comer. Pero ¿a quién baneas, tío? A ti. Estoy baneando el alma. Oh. ¡No! Ya, Has un left the momento. chat. Tengo esto, no me puedo subir al camión. A ver, si lo quito, lo dejo por Ojalá aquí. pudiera sobre los troncos que me hizo marcar, ¿eh? Pues no. Yo lo hago con la mochila cuando subo los troncos en mi supermercado. Tengo que pegar el camión más a la casa porque si no estoy jodido. A tumbar la casa. Tumba la casa, tumba la La casa. casa, tumba la casa. El señor ¿Dónde de haces la esa canción? noche. Urururu. Esta la pusimos antes, Ahí. tío. Así, ¿eh? A ver, ¿será que me sirve? El soundtrack oficial de Luis. El señor de la noche. Ahora me sirve. Vaya, tío. Ahora sí. De acuerdo. Ahora escucho música doble. Tengo que apagar la del camión. Eso. Bien. Toco, 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 toco.
Hola, soy la prima pequeña de Dani. Hola, Dani, prima. Quedó una maricona. Hola, prima pequeña de Dani. Hola, prima pequeña de Dani. ¿Qué hace usted viendo un señor portugués de 31 años jugar un juego así? Se llama Danielita. Dani. Se llama Daniela. A prima de Dani, dile a Dani que es un maricón. No me entiendes. A ver, soltar esto sin estallar, ¿se podrá? No. 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 Ya te lo confirmo yo por Miami que no. En definitiva, esto tiene que estallar. Hace kaboom. Ok. Kaboom. Abreu le falta calle con el test drive. ¿Verdad, Abreu? ¿Qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? Le falta calle. Es que te quiero ver a ti. Y no es que si juego a ti, no te voy a decir ni puto caso y no quiero. Yo no soy como tú, Luis. Yo soy fiel. Si juegas a mí. Ahí está la actuación. Dani, yo no insulté a tu prima. Si yo juego al test drive. Si juego al test drive, no te veo. Y si no te veo, pues me enfado y me deprimo. A pesar de que insulté a mi prima, me cortó la mele en los huevos. Yo no insulté a tu prima. No le insultó a ella, Balardo. No, Daniel, no te me calientes. Eso solo en la cama, tío. Dani, te está proponiendo tener cosas indebidas. Pues sí, desde que tú y Luis me dejasteis tirado, ahora me fui con Daniel y me da todo lo que necesito y más. Daniel, no es de nadie esta semana. ¿Em? ¿A qué sí, Daniel? se cortó la llamada y entendí que le llamaba fringa. No, Dani. Él está diciendo que te dijera a ti cosas poco formales. Cosas de viejo cachondo. Cosas de Luis Play Andrade. No sé a qué hora empecé yo a cortar esta mierda. Vamos a ver cuántas horas tengo que estar aquí. 5 horas. A mí me duele la espalda. Entendido, yo tengo un buen día. Normal. Lelelele. Ya creo que mucho. Bueno, había directo de Agustín también, ahora que lo pienso. Hoy sí, hoy hay directo de Agustín. Sí, pero Agustín empieza más tarde, tío. Ahora Agustín se estará comiendo su kebab y viendo a Luis Play Andrade porque es un señor de bien. No, los kebabs son los jueves. Conoce lo que hace. Los kebabs son los jueves. Los kebabs son cuando Agustín diga, porque Agustín es el que manda. Agustín come kebab cuando él quiera. A ver, desde aquí si suelto esto. Pero ¿por qué explotas, coño de la madre? No entiendo. No a entiendo. A lo mejor es como la bolsa de Maisumercar. Tienes que ir poquito a poco. Pero es que no los puedo saltar uno por uno. No lo tienes que hacer como yo, que agarro la bolsa y la explota en la cocina. También. O dentro de la nevera. También. Pero es que aquí pero yo agarro. Dentro de la nevera se buguea más. Si yo agarro todo esto, yo no puedo soltar uno por uno. Pues, y no lo puedes soltar en general. A menos de que los lance hacia abajo. A ver. Láncelos hacia abajo, eso, después cógelo. Este juego, el modo de la mochila. Mira, a ver. Si me monto hacia abajo y la G. Esto me da miedo. No, es la misma mierda. Es la misma mierda. Pues no sé, Luis, tío. Tendrás que coger menos cantidad para que no salte tanto. ¿Será? ¿Qué? Me da pereza. ¿Y qué quieres que te haga, tío? El amor no se acaba, el amor no se olvida. Estoy cantando, no pasa nada. Yo estoy escuchando. Pero eso tiene copyright. Sí,
Sí, pero la versión de Luis Play Andrade no. No, las mías son genuinas, pero sin copia. Yo no soy. Yo no quiero dinero, yo no quiero dinero. Tonks. Aprende algo de dinero. Coño, pero. Dinero es dinero, 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 dinero. Aprende de algo, dinero, 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 Tum, dinero, tum, dinero. tum, tum. Estoy escuchando un temazo, pero tiene copyright. No. Oye, yo corté tantos troncos y ya los puse todos en el camión. Too much tronquis. Y A todo ver. se fue a la mierda. A ver. No, pues mira, están ahí. Están ahí, pero hay que llenarlo más. Hay que llenarlo más, amigo. Pero es Eto Picup. Ahora toca farmear los puntos que perdimos. En donde Luis, en donde Sí. tengo fondo. ¿Dónde lo es? Todavía está pendiente la cerveza, no se me ha olvidado. Bueno, y también farmear puntos en el de usted. Yo creo que todavía no sé si yo quiero jugar hoy. Qué Gran Turismo. Aunque iba a poner una encuesta también. ¿En dónde? Sí. En el directo para ver qué encuesta voy. Ah, en el mismo directo. Sí, te iba a preguntar. Yo votaría por Gran Turismo porque apuestas igual la puntos y igual a mentirme. Wow. A tope. Coño, ya no puedo ni caminar por aquí. No sé por qué tiene copia. Bueno, yo creo que voy a subir estos al camión. Yo creo que no voy a echar más ahí. Luis. ¿Ah? Oh, mamá mía. ¿Qué Qué pasa? mía sandía. Banana, melona. ¿Qué cosas son Hola, ratas? Pero no se entiende nada. hola, 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 mamá huevo. Ayúdame, mamá huevo. mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo. Agua de Dios, una muerte Coño, por aquí eterna. atrás hay como 30.000. Bueno, estos troncos ya estaban aquí. Yo no sé si se pueden vender también. Estoy escuchando música que le gustaría a Luis Play Andreade. Andreal. ¿Quién es Luis Andreal? Está Le puse un escuchando iMovie. reggaetón. No. No. ¿Y entonces? Fantástica. Mi madre también nos saluda. Tu madre envía saludos. Ah, la de Dani. Ah, Dani, pues. Dan saludos a tu madre, a tu prima, a tu padre, a tu hermana. Al conejo Al mismo, ¿no? conejo, al conejo. A tu conejo, Dani, dale saludos a Dani, tío, de mi parte. A la puerta, tío, de la casa, tío, al váter, dale un A besito. la mochillo. También, tú dale saludos a todo lo que encuentres, tío. Hasta ese vecino que te puede, que te cae mal. O dale saludos a todo Dios. Así de tranquilote, tío. Bueno, de 53 que lanzo, 30 van para afuera. No, se me acabó el té frío. Oh, pues busca No. más. Vas a morir. Pues compra más. Voy por más. Una pregunta, ¿el té frío se bebe frío o templado? Frío. A punto de que. Bueno, no tanto. En realidad depende. Espera un momento, yo estoy pensando algo. Si esto tiene la lona puesta. ¿Estás pensando en hacer una idea de Big Brain? Ah, de VIP. Big Brain, de Big cerebro Brain. grande. Ah, Big Brain. Estoy pensando. Coño, no sé si esto me va a petar el juego.
Eto attach. Ajá, con la lona puesta. Mierda, que hay troncos hasta arriba de la casa. Con la lona puesta, ¿será que esto explota igualmente o se quedan allí? A ver. Ah, amigo. Ok. Ah, stonks. Ah, stone. Ahora hay troncos arriba de la casa. Perfecto. Perfecto. Ya me cansé de cortar tronco. Ahora que estoy pensando, tengo que instalar más de 500 mods para hacer el formato que tenía. Comedia. Ya, ahí ese tocó, no existe. Y solo 500 mods en autos. Me faltan los mapas. Sí. Sis. Esto es culpa de Hebreo. Tú, está bien. Si le hubiese puesto la lona antes, sí, hubiese sido más fácil. Sí, la culpa es mía, tío. Tú bueno, seas... instalar el Drive Unlimited. No, ahora ya lo tengo instalado, mira, por chula puta. A ver. Esto parece música de Gunter. Uy, casi eso es un turbulaje, Pues sí, tío. Coño, hay un tronco aquí. ¿Qué dices tú de mí? Tan barata. Que no llega esta mierda. Que solo suelta turbola. Hostia. No importa. Volkswagen, esta va para ti. Cuidado con lo que haces, Breo. Ala, voy a silenciar. Esa lo va silencio yo, al Luis, Volkswagen. Por ti. Ahí está. Por amor. Chaval. Pero tú. A ver. Ala, por venga, puta voy a dormir. Barata. Voy a dormir, voy a llevar los troncos y después vamos para la casa. Ala, ataúd. Toma, Volkswagen, en tu cara. ¿Volvas envió? Sí, sí, yo. ¿Tuviste el ataúd, Volvas? Creo. Bueno, a ver si se te ocurre algo para hacer, porque yo no lo sé. No, quiero el hachita. Ahora es subir al autobús. ¿Cómo llego yo a estos troncos aquí arriba? Ah, yo puedo subir por el autobús al techo de la casa, ¿verdad? Procedo a traer más espagueti. Coño de la madre. Espagueti. Espero que esto funcione. Tateando. Ah, sí funciona. Estás viendo la inteligencia. La inteligencia. Inteligencia. La inteligencia es lo que me falta a mí. Ay. Muchos troncos. Mucho tronco. Mucho tronco. Me excita el sonido. Troc, 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 troc. Yo solo te escucho hablar, lo escucho directo, tío, es una cosa feísima. No me pegues. Pues sí, pero está muteado. No, no tengo muteado directo aquí, aquí no. Si quieres que te haga, tío, es que si no se escucha doble. El problema puchara aquí es que no veo los que están cortados y los que no están cortados. Sí. Sí. A ver, vamos por aquí. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. ¿Cómo estar está? Bueno, hay más por aquí que no están cortados, pero no los voy a ver todos. Igual sin cortar también me dan dinero. No mucho, pero... O sea, no lo mismo, pero... Ah, mira, sí. Físicas.
Voy a cenar, ¿cómo va a pasar? Dale, Dani, buen provecho. Chao, Dani, que te aproveche. Bueno, ya, vámonos. Qué Nos vamos. grande el Dani, tío. Nos vamos. Aún sin internet se pasa. Qué maravilla de ser humano. El gran Dani. Claro, tío. Ese sí que es un buen moderador, ¿no? Como ese tal Volkswagen, tío. Ya está. De tal Volkswagen, tío, es. Merece ser baneado. Tour off. Perfecto. Se cierra la puerta y se cae la radio al mismo tiempo. Toma. Justo que Luis quería. Ahí. Otra vez a ver el puto mapa. Turu, turu, turu. Que me mato. Niño, los FPS están en el coño. Madre mía, los FPS. Peta. Ay, mi madre. Petó. XD. Momento. Ya va. El juego petó, o sea, no petó. Casi se sale, pero veo que los troncos están volando por el camino, tío. No me Joder. jodas. Ok. Muchas físicas. Momento yo con Google, tío. Muchas físicas al ¿Cuántas mismo veces me tiempo. pe... Sí soy. Muchas ¿Cuántas veces? físicas. ¿Cuántas veces me ha petado Google? Sí. Demasiados troncos para el juego. Muy tu tronco. Pero quiero llegar por lo menos. Si los troncos me dejan. De potear un poquito más al Luis. ¿Qué vas a hacer, Ah, compadre? cajero corre policía. Ya, ya. Mierda. Puto de los FPS para la mierda otra vez. Creo que voy a llegar a donde los troncos sin ninguno. Se habrán quedado todos por el camino. Vamos a llegar donde los troncos y voy a buscar el gorro. Y estoy nerviosito con esto. A ver, la antigua granja, más adelante. FPS, tranquilo, no. Luis. No. Es más, yo creo que tengo la opción de poner los FPS, ¿verdad? FPS. 34, 20, mira, 14, 10. ¡A la mierda! Y yo no me voy a sumergir con mods. Pues, ¿de dónde coño era la mierda de los troncos? Ahora quería yo llegar rápido y tardando más. The Old Farm. Yo llegué a tener 15 FPS estables en Mason Mercado cuando tenía 40 mods. Mierda, 15. Coño, ¿dónde está la mierda de los troncos, tío? Se muere el juego, 2 FPS, ojo, 2 FPS. Beto, ¡pum! los troncos. Olvídalo, olvídalo. Coño de la madre, ¿dónde era la porquería esta? Hay un tronco que se fue a Cuenca a visitar a su familia. Sí, ya lo vi. Sí, se fue con Dani al pueblo ese. Que le dé saludos al tronquito también. La cosa es que estoy extraviado. Y ahí atrás no deben haber tronco. Ay, Dios. No, malardo. Otra vez, peta, que se muere. Nada, tío. Retrasado. Olvídalo. Yo veo el directo que está atrasado, así que bien por Olvídalo. mi F de anticipación. 2 FPS. Olvídalo. Ay. No se puede, amigo. No se puede. No, no.
¿Y dónde coño de la madre está la mierda de vender los troncos? No te creo. Sí está. Ah, ya sé dónde está. Pero ahora no tengo nada en el camión. Ahora no tengo nada en el camión. Toma, vuelve a empezar partida. Sí. No, y volver a cortar lo que había hecho ya aquí. Pues no sé, tío, es que yo creo La que va a ser algo bastante mucho. cosa es que Creo me yo. pillen la. ¿Qué coño suena así? Parece una licuadora. Están todos los ¿Qué? troncos en el ¿Le suelo. falta? Anda a cagar. Le falta lore, ¿eh? Anda a cagar. No, yo ya vine de cagar, tío, lo siento. Ja, ja, ja. ¿Qué, tío, es? Pero todos los troncos que se han caído son los que los han cortado. Por lo que puedo yo apreciar. Nos falta cortarlo, sí o sí. No, no. Así lo que pasa es que te dan menos dinero si no los cortas. Qué falta de respeto. La mierda es que no estoy ubicado. A ver, granja. Con el zoom. Hace rato vi en la primera lo encontré, pero ahora estoy un poco enredado. Pero ya creo que sé dónde es. Yo creo que ya sé dónde es. Ya voy a buscar el gorro de policía. Un momento. ¿Qué más hay que instalar? Ah, lo de Rockstar. A ver, por favor, no petes, jueguito. No vayas a El jueguito petar. de... Ok. Venga, ahí está la granja. Entonces debe ser hacia el frente, donde está el avión. Se mueren los FPS, que se mueren los FPS. Si observo hacia abajo, no, se sigue muriendo los FPS. Eso me pasa, me hizo marcar, en el Satsuma. Aquí me imagino que es por la cantidad. Ahí está, peto otra vez, coño de la madre. Ahora salen los troncos volando. No. Pero me hizo marcar a mí, me pasa porque tengo demasiados mods en un solo auto. El del teléfono, el del turbo, el del kit de carrocería, las ruedas, las texturas. Perfecto, yo no paso por aquí ahora, genial. Genial. Coño de la madre, esta es la ciudad. Ok, los troncos deberían estar aquí. Ah, ahí está, por fin. Por fin. Voy a quitar esto. ¿Y dónde Ahora está descarga. ese ataúd, tú dices? Está en una cabaña en el bosque. Y el señor que hizo el juego nos escribió. O sea, yo le pregunté y me dijo que se podía abrir. El problema es que no sabemos cómo. Vamos a ver, ahora voy a descargar esto y capaz que no hay nada. Porque se ha quedado todo por el camino. No me sorprendería. No me sorprendería. Radio Vega. Radio Cuckoo. Ahí. Where you was new, so fast Bueno, a ver si love hay. you. ¿Será que hay un winner o será que no hay nada dentro del camión? Open de cargo. A ver. No sabía que te costaba Ah, Quimbos, ¿vale? sí hay, hay bastante, amigo. Creo si yo escucho solo cosas de cultura, ¿eh? 2.700. Yo 4.000, no escucho 5.000, reggaetón. 6.000, 8.000, 10.000, 13.000, 15, 16, mierda, 20.000. Y faltaron troncos. Radio Gaga. Faltaron troncos.
como siempre yo cagándola. 20.000 en una carga de troncos. Me parece bien. Venga, ahora voy a buscar el gorro de policía. Por favor, la cerveza. La cerveza. Me voy a emborrachar porque voy a mezclar. Un policía borracho entregando tronco. Sí. A ver, mira, 23.000 por lo que traímos. No me parece nada mal. Renta. Sí, el problema son los FPS que se mueren. Si no. Eso será por la cantidad de troncos. Sí, sí. Si no, podríamos traer más todavía, pero. Suerte, mami, tuve que esto no se cerró. Grande Pérez. El señor Pérez. Vente a vos, Pérez. Coño, Pérez. Madre. Eva, Pérez. Pérez, vente a vos. Pérez. Buenas noches, Pérez. Comandante. Comandante, coño de la madre, a sus órdenes. La loca academia de policía 9. ¿Cuánto hay ahí? Aquí estamos. Yo, Breo y Luis. De pana. Hola, soy Luis Play Andrade. Hola, soy Breo Augusto. Hola, soy Breo. No permites mi voz, que ya sé que es fea. Yo soy yo, Pérez, ya está. Yo soy yo. Yo. Yo soy un helicóptero Apache bisexual. Yo es un coche. Echa mucho humo. Yo es una puerta diésel. De acuerdo. Mira, el juego se bugueó a tal punto que el camión es silencioso. Si lo apago, hace bulla. Vamos a ver si Pérez adivina quién soy. Bueno, lo puedo averiguar muy fácilmente. No le diga, que no vea Discord, que es un perro. Por eso se mete en Discord y ve. eso. Pero si se mete en Discord, se tiene que meter a voz obligatoriamente. O lo banean. Sí. Eres lo que tiene esa voz otra. Sis. El turbolag viene. Pero yo muteo el micrófono. Bien, así se hace. Para que aprenda, bro. Eso, que eso que es una puya para mí, a mí me da igual lo que digas tú. Tu opinión me importa más bien poco, tío. No me la polla, bro. Sí, te lo digo. Ah, ¿qué tienes de eso? Pensé que solo tenías humo negro. También. Ahí. Lo veo todo con zoom. Ahí. Bueno, voy a guardar partida y nos vamos para la casa del... Comandante Luis. Y ataúd. Para la casa del ataúd. Ya me acaba el refresco otra vez. Yo no tomo mucho refresco, la verdad. Y es que es lo único que tomo. Bebo agua. Como la gente normal. Espérate. Ya me iba a salir sin guardar. Voy a guardar. Me voy a salir y vuelvo a entrar. Porque el camión se quedó bugueado. Luis bebe agua y cerveza. Agüita en el trabajo. Luis bebe café y cerveza. Cerveza. Mira, ¿qué nos llevamos? Coño, es que no sé, ya nos llevamos los martillos, toda mierda. Hola, Club. Madre de Dios. Hola, Club. Yo no me acuerdo si fuimos a la casa después de armar el trasto este. Buenas, Klopp. Pensé que Klopp siempre emitió de voz, tío. Yo no, dije, hostia, que... Klopp en voz, si no has saludado. Sabes que Klopp no se mete a voz porque lo descubrimos. Ah, claro, entonces le decimos, ah, eres de Costa Rica. Sí soy. Yo sí soy. Klopp, ¿dónde está mi casino en Pire, Klopp? Te estás perdiendo. Casino Empire está. Clo me emocionó el otro día y dice, me lo conseguí después, creo que era un virus. ¿Qué nos vamos? ¿En qué nos vamos? ¿En el coche de Drácula? Drácula Vehicle. Va.
Sí, el coche de Drácula. Pero es que no sé qué Chao, llevarme. Si ya me Pérez. llevé esto, no lo entendí. Un macho que lleva a hacer stream. Dale, hasta la próxima. ¡Bla, Voy bla! a Que vaya tener que bien, tener Pérez. el de Luis, el de Pérez y el de Por Gusti. eso yo, bueno, yo empecé más temprano, entre comillas. Empecé como a las 8, pero que es que después estamos todos al mismo tiempo. Así termino. El stand de Pérez, ahí está, el bueno. Así termino yo antes y me paso por el de ellos. Yo tal vez vaya alternando entre el de Luis y el de Pérez. En la casa del terror queda Otro tribular. a la derecha. Mira, como hay copyright en Twitch, canto yo canciones ahí. Ya va, que este sitio no puede ver un mapa. Ajá. Ah, el forest, coño, a la izquierda. Al contrario de la casa de los vecinos. Pues cierra la puerta, amigo. Así entra más fresco con la puerta abierta. La ciudad. Ah, ya estoy ubicado, creo. Res. Ojo, tibibi, Te llevo a vuelta mi mierda, ahora tienes que dar pasado. algún juego de la parte, no tengo ningún instante. Pues que yo voy. Ok, ya voy ubicado. To the forest. Sí, tienes que jugar los con ellos. Los conejos. Si ese juego está chulo. Sí, a mí me llama la atención jugar los conejos, la verdad. Pero Y bueno, tienes que comprar, ¿eh? Coño. No, lo tienes que comprar porque yo no lo encontré pirata, Luis. Yo lo tengo pirata. Qué bro no sabe buscar bien. No, pero es que los juegos que son así como Isomer o este, me gusta comprarlo. Ya está. Coño de la madre, esta mierda se trancó ahora aquí. Me lo compro yo también y jugamos online. Yo vengo por las actualizaciones. Cuando pueda lo compro. Yo no sé si comprar. Necesito comprarme. Tengo el Breakfast, PMG, me hizo mercar o The Crew. Comprados. Es un mercado. Los que quiero comprar ahora. Bueno, Ah. de estos tengo que escoger solo uno, por ahora. Player. Los Simpson. Ayuda. Resetear coches. Gracias. Martillo. Ya que me estrellé y no podía salir donde estaba. Coño, otra vez. Ahí está. Lo que pasa es que para subir ahí arriba hay que agarrar impulso, la impulsación, si no, no puedes. No se puedes. Joder. Coño, pero estos putos árboles. Les hacemos a los árboles, tío, los matamos. No, le digo al señor que hizo esto que los quite. A ver si a Volkswagen se le ocurre algo. Aquí hemos llegado. Hemos llegado. Llevo el directo atrasado. Ok. Bueno, aquí estamos otra vez. Las botellas, mira, cada vez, ahora son tres botellas las que se mueven solas. Tres botellas, amigo. A lo mejor las botellas que se mueven solas no tendrán que ver. Pues es que no sé.
Eres está en directo, me sirve. Vuelve la musiquita creepy. I'm sorry. Sí, I'm sorry, pero está escrito con ketchup, ¿ok? Con ketchup. Y suena una musiquita creepy de fondo que muy bajito se escucha. Y esta lo está bueno urna. Es que hay, está la cruz de Jesucristo. Y yo lo he intentado de todo. Ya he traído, hasta compré esto en la tienda para ver y no, no hace nada. ¿Habrá una wiki de este juego de mierda? A ver. No, amigo, no hay absolutamente nada en la vida. Ya le dije a Breo. Y a lo mejor. Radex ha hecho videos de esto. Y Radex no lo ha abierto. No sabe cómo. Lo voy a saber con yo. Con el ketchup. No, es que el ketchup tampoco puedes agarrar. Las cervezas. La cerveza ya se las puse encima el otro día. No me las puedo beber tampoco. ¿Será que tengo que venir borracho? Pero las cervezas que se mueven, tío, no tendrán que ver. Es que no sé, a veces se mueven, a veces no. Pero tú prueba a poner las cervezas que se mueven solo encima del ataúd. No, no hay ni mierda. No, no hay nada, no hay nada. Mira, ves, ahora nada más se mueven dos. ¿Qué ha pasado? Qué mierda. Es que no se puede ni ver adentro, no, no se puede hacer un bug, nada. Es que no hace nada, amigo. Sí, es que como no sé mucho de este juego. No, nadie, en realidad, nadie sabe. Ay, coño de la madre. ¿Y si le hago un saludo? ¿Así? No. Mira. Me la pela, ábrete. Nada. Nada, nada, nada. ¿Un cigarro? ¿Si me fumo un cigarro? Mira, me fumo un cigarro aquí. ¿Nada? Pues no. Ay, ¿le meo? ¿Dónde era? ¿Dónde era para orinar aquí? No me acuerdo. Coño, prendí otro puto cigarro. A ver, la U. ¡Ey! ¡Amigo! Breo, ¿estás viendo? Sí. Temeaste. Le meé encima. Congratulations, you win. Este es tu regalo. ¿Una hacha? Una hacha con ketchup, me imagino. Y otra cosa, que no sé qué es. Esto es pintura. Esto sé que es pintura porque el mercado la vende. Ajá, ¿y ahora? ¿Y qué? A lo mejor con ese hacha puedes abrir el ataúd. Joder, ya me la cagué. Bueno, gracias. Esto es pintura. Esto es pintura. Sí. Que no puedo ver, lo siento. Me da miedo. No, no hace nada. A lo mejor no es abrir, es que se refería a abrir al regalo que. Tal vez a eso se refería. También. Ey, si le mando. Ya está, nada. ¿Será? Le voy a mandar una captura. ¿Y qué le damos? Le voy a mandar una captura al señor a ver si él se mete. Tomando la captura y voy por más agüita. A ver, ¿dónde está este señor aquí? ¿Cómo es que se llama? Luis. ¿Qué? ¿Puedes invitar al server del juego ese, tío? Que me da curiosidad. One moment, please. Añadir amigo. Subir. Una carita sorprendida. Just discover this right now in Twitch. Congratulations, you win. Here's your gift. Ahora,
¿Cómo? Esta hacha tiene que ser para algo. O ya, este será mi regalo. He descubierto el secreto. He descubierto el secreto. ¿Te lo dicen por el server o ¿Ah? lo dicen por el server o te lo Ahora puedes matar gente, ¿te imaginas? va, te conviertes en tu padre que era el asesino de la No, yo le. A motosierra? ver. Oh, yes, you are. Mira. Ah, soy el segundo en descubrirlo. Me acaba de poner el señor este que le escribí por privado. Oh, yes, you are the second man. Ay, no fui el Directamente. primero. Please don't bright it in the. Ve, que yo lo sabía. Me está diciendo que no lo comparte de Discord. Obviamente no lo iba a hacer, por eso le escribí en privado. Para no dañarle la sorpresa a los demás. F, ya me meto directo y ya hay F. Gusting. Hablo Coño, ya hay portugués. F, ¿eh? ¿Hay F de quién? De Gusting. ¿Por qué? ¿Por qué hay F? Abro directo y no furula. Ahora va. ¿Cómo se dice? Tranquilo, no voy a decir nada. Aunque igualito voy a subir el directo a YouTube, así que no. Diré Awesome. esto. Quiero describirle, ¿cómo le pongo? Traductor. ¿Traductor a húngaro o a inglés? Okay, pero ¿qué quieres traducir? Noche canalla. Ok, venga. Ya que los aburro. Bueno, mira, no sé, me han dado un hacha y una pintura. Y esto yo creo que era todo. Genial. ¿Y no te dice otra cosa? No, me dijo que felicidades, que soy el segundo en descubrirlo. ¿Quién fue el primer desgraciado que lo logró? A ver, sería él para algo hizo el juego, tío. ¿Qué cosa? Momento, habla portugués. Verdad, toca te falar portugués. Agora toca de Ai. falar português. Perfeito. Porque o senhor Claude pediu para nós falar português. Então vamos falar português. Senhor Claude é Agora, o amo. nós temos descoberto o segredo do jogo. Show. Finalmente, temos conseguido. Marabela. Temos Uma conseguido. marabela. Agora, o que é que vamos fazer nós com uma merda destas? Pues não sei. Eu creio que a Con el pintura seria para respeto que usted pintar. tiene, voy a salirme de llamada porque tengo tres directos a la vez y me está reventando la cabeza. Dale, si va, está bien. Y hasta luego. Dios. Gracias por pasarte. Pues mira eso, hemos descubierto el misterio, me parece a mí. Luis, ¿qué te toca hablar portugués? Ah, es que me esquezo, caray, me esquezo. Ya Es que no te tengo. esqueces, hostia, Es que ya que para gusto. ha mucho tiempo que ninguém trocaba esto, entonces por eso es que eu me Oxa, esqueço. porque a gente está forrando tío para lanzarte por la ventana, tío. A gente quiere ver cómo te salen las tripas por lo cú, meu. Y ainda teño o chapéu de policía, ainda. Amén, tens o sombreirinho Ya era de para ter pitufo. tirado, ya pasaron 5 minutos, pá. Bueno. Pues pito, yo aposto que ¿Onde queres caralho está a que te minha diga casa? un rei. Foda-se. Ay, no ¿Será que eu posso sé. agora matar meninas com isto? Ay, tú sabrás. Ay, pues podías probar a ver a mi rey. Eu vou à praia. Aqui, vou chegar aquí à praia. Luis, mientras estén quietos, tú puedes ir por foder, Hola, boa noite, menina. Hola. Não, ela só falta se de rir, não acontece nada, meu amigo. Pois não. Não passa nada, meu amigo. Era outra machada, o melhor é já parte da linha mais rápida.
qué sé. Achas? Eu não acho. Eu acho que não é para nada, é só por... sei lá. Mas esquisito. Agora tenho aqui... 3, 4... martelos, coisas destas. Para quê? Para que que eu quero isto? Eu acho que sai muito melhor levar a bebedos para o hospital. Man, levar pratinho. Espera, levar no caminhão ou no tubo, tio? No botes? Levo no caminhão ou levo no carro? No autobús. Pois, porque ali podem ir mais à vontade, é. Claro, tem mais sítio. Que às vezes pareces parvo, meu rei. É porque isto de levar madeira é complicado, porque isto buguea tudo. Olha uma pintura agora. O que vou fazer agora com isto? Guardar em casa? Caralho. Pintar no sierra. A pintura, caralho. Olha, então já descobrimos o que era. Pronto. Acabou o mistério. Não podes pintar a mama huevo. Eu acho que não. Roxo, tio. Eu acho que não. Pelo roxo, tio. Um can roxo, tio. Que isso quedaria bastante guapo, hein? Vamos dormir e vamos levar os bêbados para o hospital. Amo. Eu vou tirar o gorro de polícia. Espera lá. Ai, pois que tá o rinho de polícia, meu. E ainda não bebi a cerveja. Ai. Mas o Volkswagen também foi-se embora? O Volkswagen é um balardo, eu baneava, Baneava completamente. Baneavas? Ao Volkswagen? Sim. Que tava eu de moderador, Não é Dani Cheja. Olha ali, tenho muito material para trabalhar. O que não quero é trabalhar. Ah, cara, isso tá do sol de passar, Olha, tá eu queria... Olha, o mamaguevo está bugueado. Olha o mamaguevo, coitado. O que se passa, mamaguevo? O que se passa? Vem pra aqui, amigo. Vem, amigo. Follow. Não, mamaguevo não pode sair dali. Ah, coitado. Está ali, de castigo. Não, pobrinho. Está de castigo. Pronto, vamos lá, agora. Vamos lá à cidade. A levar bêbados. Porque cada um deles são 1000 de dinheiro. E não. Passa. São, ali aparecem 5. Olha, já acabou a bebida. Ai! Coño! O que está fazendo? Gusto. Que está fazendo com a sua vida? Que está a fazer, Gusto? Não sei, saltou-me um anúncio. Charlando. Que tu? Já acabou o português, acabou. A ver, que si fuésemos por lo menos 10, le hacíamos raid a Gusti. Pero estamos 5. Aquí llegó el... Me encanta cómo se cae ese cuando vamos llegando. Hola, hola, muy buena, bienvenido. Soy el recoge borracho. El recoge borracho ha llegado. Uno por aquí. Venga, otro amigo por aquí. Hasta la próxima.
Venga, el tercero. Creo que hay 5 para llevar. Este es el parlanchín, este le gusta hablar solo. ¿Dónde estaba el otro? Ah, aquí arriba de la mesa. Aquí no se cae nadie. Ahí. Ok, ahora cerramos la puerta 1. Close, ahí está. Es más, yo creo que me los puedo llevar a todos cargados. ¿Quién va rápido? Sí, pues es que yo los llevo uno por uno. Acostumbrado a My Summer Car, pero aquí puedes agarrar todos al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Ves? Como ahora, vengo yo, agarro 1, 2, 3, 4. Vale, pintes, te pintas moderno. Nada más que falta uno, mira. Mira. Y ahora nos soltamos. Ay. Mira, mira, mira. ¡Tarán! Es tan fácil. 5.000. ¿Qué? Es así de nada, tío. Pues sí, vamos a buscar un trabajo de esto. Es nada más comprar un autobús. Borrachos que vamos por la calle, lo vamos al hospital y nos pagan 1.000 por cada uno. ¿Cuánto? A ver cuánto necesitaba yo para comprar todas las cosas del... de patuñar el coche, el traban. Mira, es que me llevo 1, 2. Coño, pero los acabo de llevar al hospital. ¿Por qué se emborrachan tan rápido? 3. Para que te den más dinero, tío. Eso para ti es mejor, te dan dinero. Pues sí, eso sí. Dinerito de pan. Recuerda que en el primer directo me asusté porque yo dije, coño, ya no van a ver borrachos en el juego. Coño, no, no veo al otro. Tengo a 3 nada más. Ahí. El otro siempre está aquí afuera, pero hay uno que se quedó metido como aquí, sentado en el suelo. Amigo, ven. Sentado de pana. Ven, ven, amigo. Te veo incómodo ahí. Te veo incómodo. No, 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 tirando. Ahí van bien, me parece que sí. Me gustaría sentarlos de pana derecho, pero es que no. Ah, no, los borrachos van mejor acostados. Se caen. Plin, plin, plin. Coño, me metió contra un poste. The hospital. Coño, qué lástima que Dani no estaba, porque yo creo que no está, para ver lo del misterio. Que lo hemos descubierto. Joder, qué puto ratón. Cinco más. Luis. ¿Qué? Me pasa una cosa muy turca, tío. ¿Qué ha pasado? El ratón me dejó de andar así. Eso le pasa a los malardos. Pasó, tío, una cosa. Me gusta los aire acondicionados pintados en los edificios. A ver, ¿cuánto más me falta para comprar las cosas al traban? La verdad es que estoy enamorado de la señora de la tienda. Hola. Baba, creo que Gusti va a jugar al GTA San Andreas.
What the fuck? ¿En serio? Lo puso de opciones y está saliendo más votada. Opening shop menú, a ver. Spoiler 25. Quiero un spoiler, quiero una rejilla. Coño, me hace falta dinero todavía. Mucho dinero. Me faltan 10.000. Creo, sí, me faltan 10.000. Para comprarle todo al coso este. Yo me llevo mis cosas, gracias. Bueno, los voy a dejar aquí, pero ya vengo, que me faltan llevar 10 borrachos y ya está. Yo no creo que se vayan a perder. No creo. Tú para acá, coño. Este no quiere venir. Creo que están los cinco, ¿no? Sí. Están los cinco. Bueno, vamos a tener el traban Madre de Dios, que te pobre. gusta a ti, mamá mío. Y ya tengo suficiente por hoy. Hoy no es. Hoy es una noche pequeña. Abrir puerta. Bueno, creo que se me quedó uno. Ah, no, estaban todos. O no, no, se me quedó uno, se me quedó uno. ¿Quién se me quedó? Ah, tú, pillo. Vente, vente. Tú te quedas. Ahí. Ya dijo que va a jugar por fin, va a jugar San Andreas. Espera. Sí. Y ese elegido yo jugar a Vice City le iba a ser la ascendencia. Venga, cinco borrachos más y ya está. Coño, el peor es que la tienda va a cerrar. Espero yo que no cierre, por favor. Wait for me, tienda. Voy por mí, que me faltan hacer compras, coño. Coño, no me deja agarrar ese cabrón. Permiso. Coño, es más, yo puedo ir a pie, vale. Pero me faltan dos, coño. Ahora me falta uno, el que está aquí escondido siempre. Sal de ahí, que necesito que te vayas conmigo. Ya está. Coño, está debajo de la mesa, no me jodas. Coño, estoy apurado y no viene el cabrón. Ay, ya cerró la puta tienda, no me jodas. Que ya cerró la tienda, amigo. Quédense aquí, que me falta uno.
está, tan difícil era hacer esto. No, 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 la cosa es que tenemos que ir para la casa para dormir, que se haga de día y volver. Esa es la mierda. Breo, ¿tú puedes devolver los puntos a Volvaje? ¿Eh? ¿Le puedes devolver los puntos a Volvaje? ¿Cómo se hace eso? Pues no sé, si no lo hago yo, no me voy a tomar la cerveza, ya me voy, ya me piro. Vale, pues a ver. Si no lo intento hacer yo, pues no, tampoco sé cómo va. ¿Cuántos puntos valía lo de la cerveza? 10.000. Hey, Clom. No, devuélveselo también a Clom. Que ya me voy, Clom, ya me voy a pirar. Yo me voy a desactivar. Porque estoy bebiendo otro licor y ya me voy a ir. No me voy a quedar aquí en directo tomándome una cerveza nada más. Falta un señor otra vez. Ah, no, está todo. Creo que sí, no se quedó por el camino. Yo no tengo puntos. Pero ahí sale. Sí, yo le pregunté a Breo si sabía devolver los puntos. No sé. A ver. Es que yo tampoco, yo nunca lo he hecho. Volvaje. Expulsar, acciones de usuario, mencionar y ver información. Yo no sé devolver punto. Volkswagen, ¿cómo te doy los puntos, tío? Ay, mejor me llevo lo que ya había comprado antes de que me malarde y me lo quiten. O para el próximo directo tienes que ver dos. Es que ahí hay que ver, yo no sé devolver puntos, la verdad. No, porque fíjate que en los directos del Gustin, por ejemplo, Jaime le devuelve los puntos a la gente. Sí, pero es que Jaime sabe, tío. Jaime controla. Ahora yo no sé cómo lo hace. Mira, allá se ve mi casa. A lo lejos. Yo voy campo a través, yo nunca voy por el camino. Le loro larariraro. Venga, hemos llegado. ¿Dónde tenía yo el autobús aparcado? Aquí en el medio de la carretera. In the wood. Ahí está. No veo las compras.
Bueno, en realidad tengo que estacionarme más atrás para quedar más cerca de la puerta. Pero ya será de día. De días. Falling Lelara. Luis, una pregunta. ¿Qué? En el Tedio 2, tío, cambié los controles, pero en el juego me siguen quien no me van como yo le mandé. Ay, yo sé que hay un problema con los controles, pero no recuerdo cuál era. Yo creo que hay una opción No tengo. donde te sale que si era mando o teclado. O cambiar algo así. Si no, bueno, ya yo voy a terminar ahora y entonces vemos eso. Pero yo creo que a mí me pasaba lo mismo y tenía que acelerar, creo que con A y frenar con No, Z. yo, mira, tengo para acelerar con W, me cambié para WSAD, pero me va con las flechas, le puse para subir de marcha como a mí me gusta, pero me sigue con el espacio. Ah, te sigue con las determinadas. Sí. Yo me acuerdo que me pasó lo mismo, no me acuerdo si lo arreglé, pero ya vamos a ver qué es lo que pasó con eso. Coño de la madre, ¿cuándo me voy a aprender el puto mapa? Gustin al San Andreas, solo quiero ver. Eso lo quiero ver. La lira y la y la. Mire, señor del bus. Ay. Ah, no, pero creo que se ha matado. No, ha habido un accidente. Quería subirme en el autobús, pero creo que no se puede. Luis, ya lo arreglé. ¿Qué era? No le di a guardar. Ah, genial. Soy muy listo, como puedes determinar. Genial. Ahora el problema es que no me acuerdo qué es lo que me faltó comprar. Opening Shop. Fue esto y esto. Listo. ¿Y esto qué es? Viene en una caja. No entender. Bueno. Chao, belleza. Sí, señor. Justin está jugando el GTA San Andreas. The City. Sí, Luis, ¿Ah? tienes que meterte donde Agustín y decirle, deja de matar a mis vecinos. Deja de matar a mi vecino. Tu pueblo no se llama Vagos. Coño, qué malo, qué malo, qué malo. Es horrible, no sé. Aquí es divertido. No, es malísimo. Coño de la madre. El coche de Drácula anda bien. Lara y la, Lara y la. Venga, moche, coño de la madre.
Espero que no se me haya caído nada. Hemos llegado. Finalmente, ahora. Hacer lo que te gusta, Breo. Atunear el Trabant. Madre de Dios. Coño, pero aquí me falta algo, no me jodas. No me jodas, ¿por qué se caen las mierdas, tú? ¿Qué fue el otro que compré? Coño, se me cayó la otra mierda, no te creo. ¿Dónde coño está? Ay, madre de Dios. ¿Pero qué pasa? Coño, que se me cayó algo de lo que compré. ¿Pero dónde coño estará? Qué mierdas, qué mierdas. Abajo del coche no está. Hey, ¿veo algo aquí? No, era un arbusto, coño. Coño, no me jodas, vale. No sé qué fue, pero algo se me cayó. Ay, ay, ay. Lo que no sé es cómo, si no se cayó la caja, ¿por qué coño se cayó eso? ¿Estará por aquí dentro del coche? No. No estar. Que me faltaba algo que era de las luces. Bueno, le voy a poner esta mierda, será. Pero creo que me falta algo. Tenemos un spoiler. A ver. Ahí. Bien. Tenemos una rejita. Una rejilla. A ver. Ahí. ¿Esto qué era? ¿Esto dónde va? Pues, Dor, ¿qué coño será esto? ¿Es por aquí? No, no. Preto H. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Es para que no. Eso, pues. Ni puta idea. Yo tengo unas falderillas, tío. Pero no tengo ni idea. Es para que el coche no se levante. Por la potencia. Esto va en el capó. No. Se va. Hola, Dani. Ahí. Hola, Dani. Dani se perdió el misterio del ataúd. F por Dani. Madre de Dios, Luis. Pobre Traban, tío. ¿Y esta caja? ¿Qué coño es esta caja? ¡A la mierda! Que son asientos. ¿No? No, no, no. Sí, son asientos. No, eso fue lo que le puse.
¿Qué coño es esto? Que no veo. Ah, no, son las cosas estas, los guardabarros, ¿no es que se llama? Ah, sí, los alestines. Coño, me falta es algo que va en las luces, pero que se me perdió por el camino. Voy a tener que ir a comprar otros. Coño de la madre. Ay. Voy a tener que ir a comprar otros. Rápido como la luz. A ver que se me cayó. Y no sé dónde. La. Me habilidad de tuning. ¿Qué pasó con el atadú? Pues le oriné encima, Dani. Le oriné encima y apareció un mensaje en la pared que decía congratulations. You are the winner. Aquí está tu premio. Me dieron una pintura roja y un hacha manchada de sangre o una cosa así. Pero el ataúd no se abrió. Apareció fue un mensaje en la pared. Y soy el segundo en descubrirlo. Confirmado por Miami. Y la tienda ya habrá cerrado. Pues sí. Si hubiese yo guardado, dormía y venía otra vez. Venga, unos más y ya está. Mira qué fuerte soy. Conduzco moto con gente encima. 4 en una moto. Vamos allá. Ay, mierda. Una vez, tío, en una moto hicieron una tabla en el asiento tío, y fueron 8 en una moto. Bueno, pero aquí la moto no anda con 3. Me acabo de ir a la puta. Porque no tenés calle, por huevo. Ay, mira, ya. Parece que todos se fueron a ver a Agustín en GTA San Andreas. Claro, hasta yo ya me iba a ir a ver a Agustín en GTA San Andreas. Pero se me perdió una pieza de las que compré. El cuello al tipo. Hola, buenas, bienvenido. Ahí. Coño, no podías caer tú también. Y una vez fuimos 4, una vez la moto, no me jodas. Bueno, puede ser una señora embarazada de trillizos. Luis. ¿Qué? Mis abuelos antes de tener el día tenían una moto. Y iban mi abuelo y mi padre en la moto, tío. Iban 3. Más un perro. No, no tenían perro. Coño, que esto ya podría haber terminado, pero no. No partí el chasis porque Dios no quiso. O porque eran todos muy livianos. Eran peso. 35 segundos para 2 horas. The Director. Venga, la dormición. ¿Ya vas a cortar? Sí. Voy a comprar la pieza que le falta otra vez. ¿Tú sin cortar? Sí. Bueno. Hola, madre de Hebreo. Ay, ya se marchó, se va a mimir.
¿Pero qué dijo? Se va a cortar. A las 12 que corte. Ah, bueno, son las 11 y 17. Bueno, eso es debatible. Coño, todavía es de noche, no me jodas. No, no. Pero bueno. En el juego. ¿Sabes? Yo no puedo, pero mi hermano sí podía, tío. Cositas así. ¿Dónde coño dejé la moto? Allí. Allí. Venga, para allá otra vez. Menos mal que lo que se me perdió cuesta nada más 1500. Barato. ¿Qué tal, intentador? Dani se va a comer los datos hoy. Verdad, ni 20. Siervita linda. Piqui, 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 piqui. El autobús sí que haya chocado. Coño, ¿será que puedo llegar a mi destino sin matarme una sola vez? Ani. Coche de B. Hasta. El del bar debe ser primo de. De Teimo. Ani, no se te oye. Ah, Dani está ahí. Pero no se le oye. Supuestamente está. Hola, buenas, se me perdió una pieza. ¿Tengo garantía? Mira, fue esta. Sí. Ni no se oye, así que salte, no gastes los datos. Venga, para adentro. Esto es para poner en las lucecitas. Para que parezca un traban dormilón. No eran unos faros tipo rally. No sé, yo digo que parece. Para que quede como un traban dormilón. Pipi. Allá vamos. Ecuador. Ay, déjalo, no vas a tratar. Ay. Acá estamos. El micro no trata la voz. Bueno. F. F. Listo, a ver cómo le queda esto. Y. ¡Ahí está! Mira, Breo. Dime que no te gusta. Dime que no te gusta. Madre de Dios. Está hermoso. Está muy bonito. Hola, mamá está huevo. Está horriblemente feo. Aunque todavía no sé para qué es esto. Dos pinzas eso... que van de abajo. ¿Será que corre es más? Así. ¿Será que corre más? Ah, eso que no tengo ni idea. Sé que lo llevaban algunos coches de rally antiguos. Por si... Bueno, para tener un punto de remolque. Pues mira, de andar más yo creo que no, yo creo que anda la misma mierda. Que Luis, lo has tuneado, no lo has preparado.
Debería tunear es meter. Más 10 HP cada meter, tuneada. Más 10 HP lo cada que has tuneada. Hecho es meter mierdas, mismo motor. Parar es más motor, menos mierdas. Bueno, voy a guardar y nos piramos. Anda. Guardado. Ay, ay, ay. Ay, lo ha riciado. Claro, como a mí me gusta. Como a mí me gusta. Bueno, ahora voy a ver algo que me gusta más. Ver a Agustín jugar a San Andrea. A ver, ¿cuántos estamos? ¿Dónde coño veo la mierda esta? Vamos poquito, ¿no? Creo que estamos 5. ¿Eres un tunero? Pues sí, lo soy. No, vamos para donde guste entonces. Ponme de cabeza, tío. Iniciar raid. Creo que vamos a hacer como 3 en realidad, nada más. Me da vergüenza hacer una raid a Agustín con 3 personas. ¿Y qué, tío? Es lo que tienes. Él tiene a más gente. Por lo menos 7, pero es que no somos ni 7, somos 5. No. Iniciar raid. Agustín Gorriz. Iniciar raid, a ver. 2. 4. Nah, somos 5 nada más. Somos 4. El raid se ha cancelado. Vamos a pirarnos. ¿Ah? No, porque hay 4 nada más, ni siquiera 5. Sale que somos 5, pero es que ni siquiera somos 5. Vamos muriendo ya una vez aquí. Nos vemos donde. Sí. Nos vemos donde Gustin. Nos vemos en. Oh shit, here we go again. Así que nada. ¿No? Bueno, yo me quedo en voz un ratito más. Vale. Entonces a los que están en el stream, que creo que es nadie, Dani nada más. Hasta la próxima. Buenas noches, Dani. Vale. Breo. ¿Eh? Di.